Bueno, teníamos un buen rato que las temperaturas no subían sobre los 50 grados. Hoy se produjo ese fenómeno. Nosotros contentos, la nieve comienza a derretirse, pero feliz, aún hay mucha acumulada. Feliz, pero yo creo que se va a alcanzar los 60 grados. Es probable. Eso pero como quien queda nos va a contar poco... la situación Fanny. Es Fanny Gutiérrez. Así es, Fanny. Gracias, Mario. María Rosa, muy buenas tardes. Hoy tuvimos una probadita de lo que puede ser un día primaveral, pero sin el polen. Empezó lluvioso, pero luego fue agarrando ese calorcito de 62 grados. De hecho, hoy superamos los 65 grados y esta es una temperatura excelente con un cielo algo nublado y el viento en calma. A nivel regional, temperaturas estables entre los 54 y 64 grados en el área metropolitana. Impresionante. Esta noche esperamos una temperatura mínima de 32 grados con un cielo parcialmente nublado y el viento ligero. Mañana es jueves y la temperatura máxima que esperamos es de 52 grados, un poquito más bajo, 48 grados en horas de la noche. Y el viernes, pues el jueves en la noche incrementa la nubosidad en un 30% probabilidad de lluvias que se extiende hasta el día viernes en horas del mediodía a un 100%. Así que ese viernes sube la temperatura, pero tenga ese paraguas a la mano. El fin de semana, increíble, impresionante, un sábado soleado con 60 grados y bueno, el domingo parcialmente nublado, pero también temperaturas muy agradables y condiciones atmosféricas muy agradables. Ahí está.